Señores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Comenzamos esta jornada agradeciendo a toda la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable y, por supuesto, a los que están en cualquier parte del mundo. Gracias a tantísimos dominicanos y dominicanas que desde todas partes del mundo están pendientes de lo que ocurre en su país, a los que se comunican, escriben, a los que están a esta hora de la mañana en vivo en el chat de este programa. Les agradezco profundamente que me permitan entrar a sus hogares, entrar a sus teléfonos, acompañarles y suministrarles la información de lo que ocurre en República Dominicana. Por supuesto que esta es una semana que va a continuar signada por la pandemia del coronavirus, que en República Dominicana va a un nivel extremadamente rápido. Si nosotros hacemos los cálculos respecto a otros países de mayor población, de mayor tamaño, como Argentina, como Brasil, como Chile, países incluso como México, donde la enfermedad llegó antes, tienen menos casos de infectados y menos casos de muertos. En este momento, República Dominicana, hasta ayer, se colocaba como el tercer país en el continente latinoamericano en número de fallecidos y el quinto país en número de personas infectadas. Una realidad que le fue cuestionada al ministro de Salud Pública en el día de ayer, y dijo que las condiciones hospitalarias no eran las más idóneas, sobre todo en la provincia de San Francisco de Macorís. Todos sabemos que en San Francisco de Macorís hubo un ingrediente muy particular del cual hoy nos habla el infectólogo Clemente Terrero. Fue la presencia de una señora infectada que fue dejada en su casa y hasta los últimos días estuvo teniendo contacto con el público que no creía que estaba enferma porque era asintomática. De hecho, el director provincial de San Francisco de Macorís actualmente está infectado y era un hombre que acudía a ver en qué situación estaba esta mujer y se iba sin guantes, sin mascarillas y con la misma ropa a reunirse con otras personas. En el programa del día de hoy conversamos con el infectólogo Clemente Terrero. Él describe la realidad de San Francisco de Macorís como crucial en lo que hemos vivido en la República Dominicana y la realización de una fiesta en San Pedro de Macorís, donde hubo un infectado que de hecho falleció él y su esposa, y también la realización de una boda donde habían personas que estaban contaminadas, lo que hizo que se contaminaran sobre todo personas de alto nivel político y económico de este país. Los números van en incremento cada día. Vamos a verificar cuál es la situación en el día de hoy, lunes. Ustedes saben que estoy grabando mi programa porque la situación no permite que los medios de comunicación, particularmente la televisión, movilice el número de personas que se movilizan cada día para realizar un programa en vivo. En mi caso, por ejemplo, supone la movilización de 12 personas y eso hay que evitarlo. Entonces, de inmediato voy a compartir los resultados de las estadísticas al día de hoy en esta rueda de prensa que cada mañana a las 10 de la mañana ofrece el ministro de Salud Pública desde el mismo ministerio.